Bueno, este es un circuito reciclado de un regulador de la marca esa, Chicago Digital Power. Ocupo enchufes USB adentro de la moto, adentro de la caja de la moto, perdón, y pues ando viendo aquí cuál es el positivo y cuál es el negativo. No me está respondiendo la continuidad entre este capacitor de 10 voltios a ninguno de los dos, o sea que aquí hay algo y que no había visto, hay un puente de diodos. Aquí puedes meter corriente alterna, o sea, hasta agarrarla de la batería, ahí de la moto, la que sea, rojo y negro, ahorita voy a ver cuál es cuál, pero pues teniendo el puente rectificador, no importa dónde lo pongas. El problema es que si ya estás entrando con corriente directa, pues ya tienes la mitad de la onda y pues tiene que llegar al punto correcto de aquí. Ahorita voy a tener que sacar el diagrama de este o a puro tenteo para ver cuál es el AC y el DC y todo lo demás. Está bastante bueno el circuito, tiene, repito, de corriente alterna, puente de diodos, rectifica con un capacitor, este en que actúa. La bobina es para evitar, al parecer, sin hacerle mucho análisis, para evitar fluctuaciones en el voltaje, lo que es la ferrita crea el campo magnético, y el campo magnético, si hay variaciones, impide que esa variación sea rápida, o sea, ahí se compensa, entre este y este compensan el desnivel en los picos de corriente alterna, en dado caso. Bueno, es corriente directa, pero es todavía punzante. Hay bastante circuitería, no soy muy amante de todo esto SMD, montaje superficial, porque en cuanto le cae algo de salitre, sarro o cualquier cosa, pues dejan de funcionar. Aquí hay un diodo, no se alcanza a ver si es un Zener para protegerlo de sobrevoltajes, pero de conectar al revés el positivo o negativo, está bastante grande, aunque sea de montaje superficial, perdón. Bueno, lo que voy a hacer es seguir investigando cuál de los dos es positivo, o mejor dicho, a qué terminal llega de acá de lo que es el puente de diodos. Creo que va a haber una manera más fácil. Fuente de poder regulable, hecha por mí lógicamente, viene el cochinero ahí adentro, la dejamos en 12.9, que más o menos es lo que nos da la motocicleta. Aquí tengo con cinta negra el negativo y con termofil el positivo. Ahora lo bueno va a ser medirlo sin que se mueva. Ahí lo fijé como pura. 12 voltios de entrada, puente de diodos 12 voltios y salida de 12 voltios. O sea que si pongo el negativo pegado al capacitor y el positivo hacia la parte de fuera, ya se está alimentando y los diodos no me bloquean la energía. Ahora voy a ocupar un cable de USB. Vamos a utilizar este circuito para sacar los 5 voltios, si es que funciona, y cargar el banco de baterías, que ya debe estar bastante descargado porque nunca se usó.
No sé si alcanzan a ver ahí, pero hay un LED que ya está parpadeando. Significa que ya está cargándose. ¿Cómo checamos los voltajes para estar un poquito más seguro de lo que estamos haciendo? Espero que no se mueva. ¿De dónde me agarro? Ahí están los 5 voltios. Acá estoy agarrando negativo de un capacitor, que pues igual es común, igual podría rayar ahí y sigue funcionando. Y en la parte de acá estoy agarrando el pin número 1. Y ahí me está marcando los 5 voltios de cada uno. Listo, es todo. Lo que tenemos que hacer es... Bueno, desconectamos aquí, desconectamos acá, quitamos. Y aquí arriba. ¿Dónde dejé el cautín acá? Cabe adecuado, bueno, son 5 voltios, no de los pies. Bueno, mejor agarré ahí, busqué las pistas y lugares más fuertes posibles. Espero que enfoque. Agarré y limpié la pista y le quité lo verde para poder soldar. Igual aquí chequé continuidad y este punto, que era lo mismo que estaba aquí arriba, era lo mismo soldarlo de este lado. Y ahí en el borde queda mucho más fuerte. Y con el plastón de soldadura que lo dejé acá también. Con eso ya quedó, ya lo tengo listo. Aquí están los cables, rojo con rojo, negro con negro, para no equivocarnos. Vamos a hacer una prueba. Aquí tengo unas baterías que por desgracia están descargadas, pero todavía tienen 9.8. Ay, como que más o menos. Ok, lo que vamos a hacer es rojo con rojo. Y negro con negro, no creo que pueda haber muchas equivocaciones ahí. Listo. Ahora, agarramos otra vez el poderosísimo dispositivo.
agarramos el banco de baterías, medio cable. ¿Se ve o no se ve? Ahí está. Deje, pongo todo en el cuadro porque luego dicen que es fake. Los pinches cables no caben en esto. Ahí les va. Ahí están todos los cables. Y sigue parpadeando. O sea que lo que tenemos en este caso, pongo aquí arriba el multímetro, con el espacio siempre tenemos el detalle que salga todo en la cámara. Acá de la batería vamos a tener 5 voltios. Y aunque tenga 5 voltios, entra en el sistema, hace lo que tiene que hacer, rectificación y tontería media. Este es el que manda, me imagino, y pues manda el impulso. Y las salidas de este están agarrándose a... Vamos a agarrar el negativo de aquí, que al cabo es común. A ver si puedo. Y el primer pin. 5.0 exactamente, no tiene ni siquiera variación. Listo. Ahora, lo que viene, el detalle de siempre. Tenemos el circuito, como lo fijo. Se podría agarrar y aprovechar este... ¿Dónde está? Se podría aprovechar así y cortarlo. Pero pues igual le tengo que hacer una cajita, o sea que no sé si vale la pena o no. Pero bueno, seguimos. Me parece que agarré la batería equivocada. Ya con 4 voltios no. Ay, ay, ay.